Ya, chiquillos, empezamos hoy día martes. Vamos a hacer la famosa hamburguesa, croqueta, albóndiga, como quiera usted, pero de pescado. Lo primero que hay que hacer, chiquillos, un sofrito con cebolla y ajito. Un sofrito con cebolla y ajo. Eso vamos a dejar ahí que se ablande lentamente. Y por otro lado, usted tiene el nunca bien ponderado pescado en tarro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a drenar. Ya está drenado entero. Y aquí vamos a hacer un mix. Esto es pura agüita con sal y preservante, nada más. Y por otro lado, el nunca bien ponderado atún desmenuzado. También, chiquillos, esto lo vamos a, obviamente, integrar junto con otro caldo. Y aquí viene, usted me podrá decir lo que quiera, pero todo este jugo no lo bote. Usted me podrá decir, ¡ay, pero como eso! Oiga, si usted come esto, eso está metido ahí. Y si usted come eso, eso también está metido ahí. Y cuando uno tiene hambre, uno come lo que sea, ¿no? Así que, taller de combate, comida en cuarentena, no lo bote. En los próximos capítulos le diré por qué no lo tenía que botar. Lo pasa a un frasco y lo refrigera por 2 o 3 días, sino al congelador. Seguimos. Ya, chiquillos, tenemos el nunca bien ponderado jurel en tarro desmenuzado. Ahí se ve bien. Y ahora, ¿qué es lo que hago yo? Procedo a mezclarlo con una lata del atún. Ese atún desmenuzado, ¿cierto? Descartando la lata, perdón por la mano. Revolvemos un poco. Recuerden, sal, pimienta al final. Y acá, ¿qué es lo que hago yo, chiquillos? Tarararán, integro la cebolla fría. Tiene que estar fría, chiquillos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a usar huevos. Y el huevo, obviamente, tiene que... Si usted lo pone con un elemento caliente, obviamente se le va a empezar a cocinar. Está la cebolla, ¿cierto? Ya, cabrón. El huevo pega por sí solo todas las cosas y las porquerías que usted le eche. ¿Qué es lo que hago yo, cabrón? Yo también hago pimienta. Si usted quiere pimienta, si no quiere, no le agregue. La pimienta que usted quiere, de eucalipto, cayena, rosa, lo que usted quiera. Y, obviamente, vamos por los huevitos que le hago. Perdón, un poquito de sal ahora. Cabro, yo soy disperso. ¿Eh? Salsita. Un poquito de sal, sí, güey. Pimienta, sal, sí, güey. Y ahora, cabro, vamos a integrar los huevitos. Un huevito. Yo le agrego, vamos viendo. Usted tiene que ir viendo acá que no le quede muy licuosa. Que no le quede muy acuosa, como se dice. Yo voy a integrar 2 huevitos. ¿Por qué? Porque en mi casa, a mis cabros, les gusta con pan rallado. Cualquier pan rallado. Ahora, hay un producto que es el panko. Usted lo encuentra en todas las tiendas chinas. Hay de distintos precios, distintas calidades, pero en el fondo no es otra cosa que pan rallado. De chiquillo, y aquí usted tiene todo ese amasijo. Y ahora, lo que usted tiene que hacer es, con sus manitos, se la empieza a ensuciar y empieza a hacer, obviamente, una pastita o masita. ¿Todo bien, hijo? Con el coronavirus, usted tiene ahí el ojito virus. ¿Ven, chiquillos? Van integrando todos los productos. Usted, si quiere, le agrega orégano, si quiere, le agrega perejil, lo que usted, la cochinada, si usted quiere, le agrega linaza, si usted quiere, le agrega la porquería que usted quiera. Mire, ¿sabe qué? Mira, Tomás, pásame la linaza. Ahí dice linaza, por ahí debajo el sumac, hay linaza. Vamos a hacerla con linaza. Ok, ábrela ahí rápidamente, mi hijo. Vamos, mi cabro chico, y le vamos a integrar linaza. Mire, queda, exótico. Un poquito, espera, no, si es que muy poca linaza. Deja un poquito más. Linaza, lentejaza. Linaza. Cambiamos la receta original y vamos a ver con linaza. Usted, mire, fíjese ahora lo que pasa, ¿ves? Está todo apretadito. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahora? Usted simple, lisa y llanamente, toma una porción que usted quiera. Y mire, usted viene y empieza a hacer bolitas del tamaño que usted quiera. ¿Ve? Una bolita, saliendo la bolita. La mojar en esta sartén que tenía hace hoy un poquito. Zapa, la pues. Y si usted quiere, toma una más grande. Turururu, y mire lo que pasa, si esta cuestión es fantástica. Y usted empieza a jugar con sus manitas. Tranquilamente empieza a pegar ahí. Si, oiga, estamos en cuarentena, así que tiene tiempo. ¿Eh? Se ve bien tu mío. ¿Eh? Vamos. Y ahí, ¿se ve la hamburguesa? ¿No? Y ahí, mire, y lo que tiene. Una hamburguesita. ¿Ve? Ya, chiquillos, yo voy a hacer las bolitas porque tengo que almorzar. Seguimos después con la grabación. ¡Cocina capaz! Ya, chiquillos, tengo formaditas las bolitas de pescado. Ahora hay que cocinarlas y freírlas. Aceite en un sartén medio caliente. Bajo el fuego y aquí en mi casa me voy a poner 4, 4, 8, 18.
Y vamos despacito hacia arriba, ¿ok? Turururururu. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18. Bien. Ya, cabrón. Esto hasta que empieza a tomar un color dorado por todas sus partes. ¿Cómo lo tienen que ir viendo? Usted chequea nomás. Si no se va a quemar, ve, ahí le falta, obviamente. Y después lo único que tiene que hacer es voltear. Ok. Una vez que estén doraditas, yo le digo qué hacer. Seguimos. ¡Guapa! Ya, chiquillos, como ustedes ven, están doraditas por un lado, doraditas por el otro. Y ahora, ¿qué es lo que hace usted? Usted le agrega agua caliente, cerveza, pisco, vino blanco, lo que usted quiera. Pero es un medio líquido, como lo dije antes, para levantar el fondo de cocción. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Miren. Vinito blanco, ¿ves? Y ahí corrijo un poquito de sal, un poquito de sal, por si acaso encima, ahí para que se vaya dando vuelta. Y obviamente, como saben todos, yo soy fanático de la maldita pimienta adictiva. ¿Ve? Ahí desplazó un poquito, vino blanco, para que se termine de cocinar y todo esto. Si usted quiere lo tapa, si usted quiere no lo tapa. Aún falta así, chiquillos. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a separar, porque mi madre es muy mañosa. 5 bolitas para mi madre y las demás se terminan en salsa de tomate. Seguimos. Cocina capaz. ¡Guapa! Ya, chiquillos, esta porquería está hecha. Si ustedes se dan cuenta, se fue todo el líquido, todo el vapor. Yo hago lo siguiente, una vez más, levanto, miren, ahí va tomando color, levanto, acuérdese, lo puede hacer con agua usted, y aquí viene, mire, salsa de tomate, 199, supermercados Cogat, y usted integra acá, la tira encima donde usted se le antoje, señora. Si esta cuestión es para usted, para su casa, esto no es Masterchef, Master de todo lo master que usted quiera. Ok, ¿qué hago yo? Le bajo, le meto un poquito la llama y empiezo acá a... Mire. Y como yo sé que esto es comida casera, ¿qué es lo que hacemos acá? Hay que calentar por la salsa de tomate. La salsa de tomate lo mismo, ya tiene sal, ya tiene pimienta, yo siempre le agrego un poquito más de sal. ¿Qué es lo que hacemos acá, chiquillo? ¿Usted ve que está así nomás la porquería? La tapa. Pero vaya a fueguito bajo, no vaya a fuego alto. Seguimos. Ya, chiquillos, está todo listo. Las croquetibus por un lado, ¿qué hago yo, cabro? A mí me gusta en mi casa, a todos nos gusta el cilantro. Tú, cilantribus por aquí, por acá, por allá. Cilantro para mi madre. Y ahora vamos a servir. Le vamos a hacer un toque así medio extraño, por decirlo menos, ¿ah? ¿Eh? Vamos a servir con lo que tenga, con lo que pille. Vamos para acá. Acá tenemos pure siwi. Vamos para acá. Purecito. Purecito. Se me olvida que lo tengo que... ¡Ah! Me están llamando. ¡La Panchi! ¡Mire quién me está llamando para que vean! ¡La Panchi! No le puedo contestar ahora, ¿eh? Vamos ahí con el pure, cabro. Espérense que se me está corriendo por un lado. Vamos con el puré. Vamos a armar estos dos platitos. Este es para mi cabro. Para mi cabro mayor. Fíjense lo que hago yo con mi cabro mayor es lo siguiente, ¿eh? Como este yo sé que es bueno para el ají. ¿Qué es lo que hago yo? Cayena. Entre medio, un poquito de cayena, entre medio. Mi cabro chico no es tan bueno para el ají, así que le vamos a integrar acá un poquito de puré en un bolsito, ¿por qué no? Un poquito de puré, hermano, ¿cachai? Apagamos acá, ahí no es tanto como parece. Vamos, yo lo conozco. Y aquí sí, pues, chiquillos, vamos a integrar acá un poquito. ¿Cuántas bolitas son? Una bolita, dos bolitas, tres bolitas, cuatro bolitas, cinco bolitas. Para el mayor también, una bolita. Vamos a sacar un poco de cilantro. Dos bolitas,
Tururu. Tres bolitas. Turururururu. Cuatro bolitas. Tururu. Cinco bolitas, ¿sí? Le vamos a echar un poquito ahí de, para que no se note al ladito, igual que este otro lado. Le vamos a echar un poquito más de. Y aquí viene, como estamos en época sana, entre comillas, mix de semillas. ¿Qué tiene esto? Sésamo negro, sésamo blanco, linaza, chía. Y le vamos a agregar al puré. Turururu, turururu. Ya, chiquillos. Súper fácil, súper simple. Real food for real people, dice alguien por ahí. Comida simple para mi gente sencilla. Cocina capaz. ¡Guapa!